Padesa dona la cara un mes després del brot que ja suma 344 positius entre la planta de Roquetes i Amposta i que ha estat l'origen del 80% dels casos positius als centres educatius de Tortosa, tot i les conseqüències que ha portat un dels brots més greus a les Terres de l'Ebre en tota la crisi sanitària. La portaveu de l'Escorxador, Eva Avancens, ha rebutjat que calgués tancar l'empresa perquè no garantia que així es tallessin les cadenes de transmisión. Pero lo que no podemos es desatar la ira hacia una empresa que al final está sufriendo lo mismo que todos los sectores. La única diferencia es que no nos cierran totalmente, pero nos cierran parcialmente. Y nos han cerrado, llevamos 4 semanas con cierres de diferentes líneas. Y sobre todo, que trabajan 1.115 familias. Y nosotros trabajamos para garantizar su seguridad y la seguridad está garantizada. Tenemos servicios veterinarios oficiales en nuestras instalaciones que nos auditan semanalmente que las medidas COVID recomendadas por Sanidad se aplican y garantizan la seguridad. Y ha explicado que la seguridad de los trabajadores ha estado y está garantizada. Hay que recordar que formamos parte de un sector esencial que no ha cerrado desde el inicio de la pandemia. Nosotros somos suministradores de alimentos. Y eso nos coloca en una posición que si somos capaces, y lo estamos siendo, porque vamos de la mano de Sanidad, de garantizar la salud de nuestros trabajadores, el cierre por motivos sanitarios no está justificado. Tirant pilotes fora, la portaveu ha assenyalat que totes les mesures s'han realitzat amb la coordinació de Salut. Nosotros siempre trabajamos de manera conjunta con Salud. O sea, en Padesa no se aplica ninguna medida que no sea consensuada por Salud. Padesa defensa que ha estat l'empresa que més cribratges ha realitzat, més de 2.500 entre les dues plantes, i ha instaurat 16 medidors Covid a cada planta per vigilar el compliment de les mesures sanitàries. A més, ha anunciat que realitzaran cribratges aleatoris i començaran a finals d'aquesta setmana. Per últim, la portaveu de Padesa no ha volgut detallar les pèrdues econòmiques que ha suposat una reducció de la producció d'un 30% de mitjana. Assegura que estan centrats en controlar la crisi sanitària.